Hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy les vengo a compartir un diseño muy hermoso, muy elegante. Sí es un poco elaborado, pero vale la pena mis chicas porque están hermosas. A mí me encantaron y pues espero a ustedes también les guste. Y bueno, pues vamos a comenzar. Aquí como ya es de costumbre, estoy poniendo mi perlita de acrílico cristal en todas mis uñas naturales para no pigmentarlas de los acrílicos que vayamos a estar utilizando. Y bueno, pues aquí voy a estar utilizando este cover y voy a estar haciendo mi técnica de reversa. Voy a poner la perlita aquí y voy a dejar que baje para que quede como, pues como una forma de gotita. Y ahí ya le voy a dar forma. Y ahí como pudieron ver estuve pues desvaneciendo un poquito la parte esta para que no se vea ese escalón. Y aquí voy a estar poniendo otra perlita más en área de cutícula, cuidando de no tocar pues la piel ni la cutícula para evitar levantamiento prematuro. Y pues ahí la junto con la otra perlita y pues ahí queda mi almendrita. Como pueden ver es súper fácil de hacerla. Aquí ya después le voy a estar dando forma con la lima y pues ahí ya quedó mis chicas. Aquí también voy a estar poniendo este mismo acrílico y como pueden ver pongo mi primera perla, la llevo hacia los lados cuidadosamente para no tocar piel y la llevo hacia punta. Aquí sí embarro un poquito hacia los lados, limpio rápidamente y pues aquí dejo que seque mi primera pasadita que di. Aquí pongo otra perlita enseguida de donde puse la primera. Y de igual manera la voy llevando hacia los lados. Aquí desvanezco un poquito el escaloncito que queda. Y aquí voy a estar poniendo otra perlita más en punta. Y la voy a jalar hacia arriba y hacia punta. Y aquí ya por último, mis chicas, voy a poner una perlita más en área de cutícula. Como pueden ver, todas las perlitas estuvieron chiquitas. Y bueno, me gusta hacerlo de esa forma, mis chicas. Y bueno, pues ahí ya quedó mi aplicación de esta uñita. Y pues aquí en esta uñita del dedo pulgar también estuve poniendo este mismo acrílico. Y aquí estuve haciendo la técnica de navaja. Y aquí voy a estar poniendo este acrílico de ciruela que es de la colección Fruta. Y también voy a estar utilizando este rosa que es un fresa de la colección Cupcake de Fantasy Neos. Los dos son de Fantasy Neos. Pero antes de eso, mis chicas, voy a estar limando lo que viene siendo la almendra y también donde hice el efecto de navaja para que queden pues más derechitas las líneas, ya sea de la almendra o sea del efecto navaja. Y bueno, mis chicas, pues aquí voy a estar poniendo ya el acrílico que es el de ciruela. Me encanta este acrílico, está súper hermoso y lo voy a estar poniendo en esta área solamente. Ya que después voy a estar poniendo el otro acrílico que les mostré, que es el rosita. Y bueno, pues aquí cuido muy bien que no se suba un poco más arriba de la almendra. Y aquí voy a estar poniendo ya el acrílico rosita. Y lo voy a desvanecer un poquito hacia arriba, no importa que quede así. Porque después voy a estar poniendo otro acrílico más. Aquí le voy a poner otro poquito más de este mismo acrílico rosita para que quede un tono más uniforme. Y bueno, miren, aquí les muestro este doradito, acrílico doradito que yo realicé, y lo voy a estar poniendo así de esta forma para que no se vea esa división de los dos acrílicos. Y bueno, me encantó cómo quedó esta uñita así con esos tonos. Espero les guste a ustedes también. Y aquí estoy utilizando el pincelito de pana número 8. Y pues así es como luce. Aquí voy a estar utilizando este acrílico en esta uñita. Solamente voy a estar poniendo este acrílico aquí.
Y aquí voy a estar poniendo este acrílico rosita, que es el fresa de la colección Cupcake. La verdad, este acrílico, chicas, está súper hermoso. Hay muchas chicas que no les gusta, pero a mí me encanta. Estos acrílicos son en tonos pasteles. Cuando lo aplicas queda un poco veteado el acrílico, pero ya una vez que le das forma se va acomodando. Y pues a mí me encanta, me gusta cómo quedan, me gusta cómo se ven. Y bueno, pues ahí ya quedó. Aquí también voy a estarlo poniendo en esta uñita. Y aquí le voy a estar poniendo otra perrita más para que quede un tono más uniforme. Aquí voy a estar limpiando un poquito la orillita. Y no importa que quede un poco media dispareja, porque pues aquí voy a estar poniendo más delante una cintilla. Y bueno, mis chicas, pues aquí les muestro esta naturaleza que voy a estar utilizando. Y esta otra. También voy a estar utilizando esta hojita dorada. Y aquí la voy a estar poniendo. La voy a estar pegando con mi resina Fantasy Neos. Y pongo la primer florecita. Y me ayudo con mi bolsita para que quede bien pegada. Y pues ahí ya quedó. Aquí voy a poner esta rosita. Y de igual manera la presiono con la bolsita. Y pues ahí ya está. Aquí voy a estar poniendo esta otra que es diferente a las que puse. Y miren, ahí la presiono y pues ahí ya queda. Ahora sí voy a estar poniendo lo que viene siendo la hojita dorada. Esta decoración de las florecitas yo la compré por eBay, chicas. Las dos florecitas que están hacia los lados las compré por eBay. La que está en medio la compré, creo que con una chica por Facebook. Pero pues ya hace mucho tiempo, ya no me recuerdo el nombre de la chica. Y bueno, pues ahí ya quedó esta uñita. Miren qué bonita se ve. Aquí, como les comenté, voy a estar poniendo esta cintilla en esta uñita. Son dos tonos diferentes en tono morado. Pero ahí disculpen, chicas, que batallé un poquito al momento de pegarla y no podía, entonces pues la pegué. Y aquí les doy un tip, mis chicas, ahí estoy poniendo yo resina arriba de ella porque no sabemos si al momento de encapsular se vaya a despintar. Así que pues por eso mejor pongo la resina arriba de ella y dejo que seque bien bien para después empezar a encapsular y así pues ya no se pueda despintar. Ese es el tip que les doy, mis chicas. Y bueno, pues aquí ya empiezo a encapsular muy bien todas las uñas. Aquí estoy encapsulando con mi acrílico cristal de Mia Secret. Y pues así lo voy a estar haciendo, mis chicas. Ahí dejo que seque. Voy a poner una perlita en punta. Y la voy a llevar hacia área de cutícula. Acomodando muy bien esa perlita. Y aquí voy a poner una perlita más en área de cutícula y la voy a llevar hacia los lados, la voy a jalar hacia punta. Tenemos que encapsular muy bien para la hora de limado, no nos llevemos las florecitas o nos llevemos la decoración que hayamos puesto debajo del encapsulado. Miren, ahí ya quedaron estas uñitas encapsuladas. Ahora sí voy a pasar a limar con mi lima de grano 100-100. Y vamos a limar laterales, punta y faldones. También hay que pasar muy bien por la superficie. Y también, mis chicas, yo estuve pasando con mi drill, con mi punta de seguridad, porque siempre paso con mi punta de seguridad. Y aquí ya para quitar rayaduras y filos debajo de las uñas estoy pasando con mi buffer. Y pues aquí ya retiro el polvo, me lavo muy bien las manos para empezar con la decoración que me encanta. Aquí les muestro, chicas, voy a estar utilizando esta bisutería para estar haciendo como un tipo gemita y voy a estar utilizando esos cristales. Y bueno, pues aquí voy a estarla pegando con mi resina Fantasy Neos.
y la pegamos. Y bueno, voy a estar poniendo ya los cristalitos también. Son el número 5 y el número 8. Aquí los pegué ya de un lado. Puse uno grande y dos chiquitos, uno grande y dos chiquitos. Y así lo voy a estar haciendo también por este lado. Y ya una vez que tenemos ahí los cristales, antes de que seque la resina, voy a estar rociando mi activador de resina de Mia Secret para que los cristalitos queden aún más pegados y no se me lleguen a caer. Entonces aquí paso con mi gasita y alcohol para que los cristales brillen. Y aquí voy a estar poniendo una perlita de acrílico rosa dentro de la bisutería para estar formando como una gemita. Y pues ahí ya quedó. Y miren, me encantó cómo es que se ve. Y pues aquí ya para terminar con este hermoso diseño voy a estar poniendo mi gel finish, que es el Glass Finish de Mia Secret. Y lo voy a estar poniendo muy bien cubriendo laterales y punta. Miren cómo se ve esta uñita, me encantó cómo quedó. Aquí voy a estarlo poniendo, cuidando de no tocar los cristales, pero tratando de meter la brochita del finish hacia los cristales para que aún queden más pegados todavía y no se lleguen a caer. Y una vez que lo pongo en todas las uñitas, lo llevo a curar a lámpara por un minuto. Y ya una vez que salen mis chicas, voy a estar poniendo aceitito para cutícula y vamos a estar dando este ligero masaje. Y pues así es como queda este diseño. Esperando y les haya gustado, con mucho cariño para todas ustedes. A mí me fascinaron. Estas uñitas pasan a mi lista de favoritas porque las amé, me encantaron, me fascinaron los colores, todo me encantó. Me gustaría volverlas a hacer, pero en otro tono diferente. No sé ustedes qué piensan. Me gustaría mucho que me lo dejaran aquí en los comentarios, porque la verdad que a mí me encantaron. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por sus bonitos comentarios, que siempre los leo. Muchísimas gracias a todas. Las quiero muchísimo y los veo en los próximos videos. Bye.